Podemos trasladar los codos y proyectarlos hacia atrás. Nunca es tratar de flexionar el codo acercando el antebrazo, lo que es el bíceps, porque de esta manera solo vamos a estar trabajando brazos. Se omite lo que es el trabajo de espalda, generando dolores en el antebrazo, dolores en la muñeca por la flexión que tiene, y no es lo que estamos buscando. Simplemente pensar, si estamos haciendo dorsales, hacemos un agarre cerrado, pegamos los codos al cuerpo y buscamos llevar los codos hacia la cadera. Podemos tener un swing con el cuerpo. Buscamos llevar los codos hacia la cadera, teniendo siempre los hombros en depresión hacia abajo. Nunca así, siempre así. En el caso de buscar trabajar redondos, trapecios y ese trabajo de densidad, lo que vamos a hacer es llevar los codos hacia atrás y cerrar las escápulas de manera que esos músculos de la espalda se estén contrayendo.